¿Me escuchan? Hola. Buen día, profe. ¿Cómo va? Hola, doctor. Sí, se escucha. Buen día, profe. Bien, tenía tantos links para entrar que me habían mandado por eh, el tema de los parciales que no estaba seguro si estaba entrando en el correcto. Y aparte me fui a poner un suéter porque hace un frío eh, impresionante. Bueno, buen día Jimena, Vanessa, que te vi ayer, eh, el querido Manuel, Lautaro, Ayelen y Matías. Somos eh, pocos, ¿no? Hay mucha gente que está rindiendo, ¿no? Sí, creo que se rinden las penales ahora. Sí, porque algunos me mandaron un mensajito por privado que no iban a poder estar. Eh, bueno, nada, les agradezco que con todos los exámenes que tienen se hayan podido, eh, hayan podido entrar igual. Eh, algunas observaciones del parcial. Eh, noté que, que, que hubo muchos eh, que no se presentaron. O sea, para, para, para que tengan una idea, eh, a ver, denme un segundo. Denme un minutito, por favor. Que apago esto. Eh, porque de los 26 que teníamos anotados, eh, bueno, nada. Primero que quedamos, creo que 15 y me parece que se presentaron... Eh, no, perdón, 26 teníamos. Sí, creo que eran 26. Bueno, montones de chicos me pareció que no se habían presentado. Pero bueno, tal vez no es una impresión mía nada más. Estamos para empezar. ¿Alguien va a leer? Jimena. Profe, yo estoy con Alginas sí, y estoy para atrás. Así Manuel, que si quiere leer Lautaro. Ahí Manuel nos da el ok. ¿Me recibís bien, Manuel? Ahí agarró el código, por favor, el viejo y nunca bien correcto, ponderado. Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, vamos a ver parentesco hoy. Y como parentesco teníamos que ver el miércoles pasado que yo medio como que les dije que, que estudiaran, que los dispensé, y hoy teníamos que ver alimentos. Dentro de parentescos hay algo de alimentos, pero nos vamos a explayar un poquito más porque la clase de alimentos es la de hoy. El parentesco es el vínculo jurídico que existe entre personas en razón de la naturaleza, que es un concepto nuevo que trae el codificador de las técnicas de reproducción humanas asistidas, la adopción y la finalidad. Está Manuel en el 529. Repito, el parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, de las técnicas de reproducción humana asistida, que se llaman con las siglas TRHA. La adopción y la afinidad. El código reemplaza lo que es la consanguinidad, que era lo que se tenía antes, ese parentesco por consanguinidad, por sangre por naturaleza. Bueno, este es el nuevo concepto que trae el codificador. Lo da a un, a un, la explicación es que le da un marco, un régimen filial que que solo recetaba antes la filiación por naturaleza, pero ahora se contemplan, como ustedes ya sabrán, otro tipo de relaciones, otro tipo de filiaciones, por eso es imprescindible adoptar una terminología como la de naturaleza y no la de consanguinidad. Ya, ya lo veíamos reflejado que sí lo tenía el código anterior, como lo era en la adopción, ¿no? no había razo, lazos de sangre, pero sí se iba a crear un vínculo filial. Más adelante vamos a ver filiación, vamos a ver adopción, entonces algunas cosas del parentesco vamos a volver a tomar. Se mantiene el parentesco por adopción, como lo habíamos como lo comenté recién al principio, y por afinidad, y se incluye esto nuevo para el código, para nuestro ordenamiento jurídico, como son las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, ustedes me preguntarán qué son estas técnicas. Bueno, son técnicas eh, científicas. Obviamente, la palabra técnica responde a una tecnología, a algo que va más allá de la naturalidad del acto. Para la procreación, entonces son generalmente en familias que no pueden tener hijos de una forma natural. Y ustedes me dirán, solo familias eh, concentradas en un hombre y una mujer, como naturalmente hablaba el antiguo régimen. No, bueno, eh, ahora en las técnicas de reproducción humana asistida vamos a un paso más. Ahora, obviamente, eh, se, se, se respetan algunos signos naturales, o sea, la mujer va a poder, es la que lleva en el vientre a esta criatura, pero bueno, los gametos del varón podrán ser técnicamente asistidos y veremos si son de un donante o no. Hay casos particulares que yo siempre eh, los traigo a colación y que vienen muchas veces al, al debate. Y entonces ustedes dirán, ¿qué pasa específicamente con el caso del amigo Marley? Bueno, el caso del amigo Marley no está receptado en el Código Civil. Es una técnica nueva eh, denominada alquiler de vientre. Que la, todavía el, orden, el ordenamiento jurídico argentino no lo tiene receptado. Entonces, generalmente, estas técnicas de reproducción humana asistidas, por llamarlo de alguna manera, se toman y ustedes se habrán dado cuenta en el extranjero. Esta, este chico, este hijo que tiene Marley, fue concebido afuera del país con una técnica bastante particular. Y ustedes me preguntarán por qué. Por qué los gametos del de hijo, los gametos femeninos del hijo del amigo Marley, son de una eh, mujer blanca. Pero se reproducen en el vientre de una mujer negra. Epa. Novedoso, novedosísimo. Pero así. Eh, lo logró, o por lo menos eso es la información que a nosotros nos llegaron. Y él tiene un hijo, no me acuerdo si se llama Mirko o Milro o por ahí viene la mano, tampoco estoy tan cholulo, pero sí me interesa el, el, el caso en particular. Obviamente, con todo el ligamen, sí, jurisdiccional argentino, porque es el hijo de él. Ahora, después vemos. Si, conoce, si, va, si tiene relación con sus mamás o no, con una, con la de los gametos, con la que lo llevó en su vientre. Bueno, se empiezan a complicar las cosas y es lo que hablábamos siempre en estas clases. La sociedad, el mundo, la tecnología va abriendo tantas puertas que el derecho viene atrás, queda siempre medio eh, eh, rezagado. Porque cada una de esas puertas que se abren, abren relaciones, derechos jurídicos, de naturaleza jurídica. Entonces Vanessa me va a preguntar, por ejemplo, y por ejemplo el derecho a la identidad. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Y entonces Lautaro, que generalmente está en el otro escritorio, dirá, bueno, pero estará el derecho a la intimidad aquel que dona eh, en ese banco de esperma y jura y rejura que no quiere saber quién es. ¿Me siguen? Entonces entramos en una contraposición de derechos. Me va a preguntar a Yelén: ¿será más importante el de la identidad? ¿Será más importante el de la intimidad? Y eso a ustedes no les se les preguntará en algún momento, ¿y esto qué pasa? Si genera una muerte con ese causante, ¿hay sucesión? ¿Hay herederos? Matías dice, ¿y después si hay arrepentimiento? Ah, no, bueno, pero tiene que ser eh, 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 fehaciente, eh, determinado, eh, no vulnerable, voluntario ese consentimiento. ¿Y si hay arrepentimiento? ¿Cómo funciona entonces dentro? Del código argentino, todas estas puertas que van a una velocidad que el legislador pareciera que siempre va un paso atrás. Y eso que nosotros tenemos un código ultra nuevo y súper proteccionista y de avanzada y, y, y con esas señales de abrigo a los más vulnerables. Pero los más vulnerables son más o menos siempre los mismos, porque esos chicos crecen, ¿no? Y en algún momento se transforman en adultos. Entienden el concepto de lo complejo o lo complicado que muchas veces puede ser este avance tan tecnológico de estas técnicas de reproducción humanas asistidas con la realidad del concepto legal. Y ahí es donde muchas veces, como hablamos siempre, va a entrar la razonabilidad del juez. En algún momento alguien va a tener que usar el derecho, el razonamiento y el sentido común. Los tipos filiales se difieren por su fuente o por su causa fuente. Por la naturaleza, obviamente, porque es un elemento biológico. El de tener un hijo. Por las técnicas de reproducción humana asistida, como les dije recién, volitivo, esa voluntad procreacional de tener un hijo y que en algún momento o por alguna circunstancia yo tenga un impedimento. Y por la adopción, porque la causa fuente es jurídica. Yo voy a tener que tener una sentencia. Primero ingresaré en una adopción simple, pasaré luego por una adopción plena, pero tendré una sentencia de adopción finalmente para crear este parentesco, este vínculo filial entre el adoptante y el adoptado. A los fines de la determinación de la filiación y sus consecuentes sistemas en materia de acciones, pero no respecto de sus efectos, es un poco de lo que hablábamos recién. Bueno, más allá de que yo no tenga esa sentencia definitiva, bueno, hace muchísimos años que he adoptado ese hijo y es mío, incluso desde el corazón, desde lo sentimental. Estas técnicas de reproducción humanas asistidas pueden ser homólogas o heterólogas. Homólogas es cuando se utiliza material genético de la pareja la misma pareja utiliza ese material genético, pero por algún tipo de dificultad natural, biológica o como fuera, no pueden engendrar, entonces se utiliza el mismo material genético, pero hay una ciencia, hay una interdisciplina que lleva a cabo adelante esta procreación y la heteróloga cuando se utiliza material genético externo a la pareja. La homóloga al régimen de parentesco será el mismo, obviamente que derivado del parentesco por naturaleza. Y para determinar el parentesco de la heteróloga, acuérdense que es la cuando no se utiliza el material genético, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 561 que quiero que el amigo Matías lo lea. Profe, tuve que apagar la cámara porque tengo problema de conectividad, pero si no leo. Dale. Ahí yo estoy igual, si no, Manuel, si, si querés. Dale, dale, pues se bastante. Buenísimo. La primera vez que alguien se pelea por leer, no sé si me da una cierta satisfacción. Esto, ¿no? Pero bueno, lea, Matías. Igual le, le, le envidio el cafecito al Lautaro. Yo ando con el mate medio escondido, pero bueno, dale, salud. Sí, Matías. Eh, 561, forma y requisitos de consentimiento. Sí, dale. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Es, por, es algo bien formal, ¿se dan cuenta? Es, es, es algo bien, es que dice, yo tengo que estar seguro. De eso se trata el consentimiento. Recuerdan las diferencias con el asentimiento, que el asentimiento era ponerse en el lugar del otro, sumarse a la idea del otro, que se preguntó tanto en el examen, chicos. Y el consentimiento es algo anterior, algo previo. Bueno, tiene que ser bien fehaciente, por eso ante escritura pública. Lee, por favor, eh, Matías, el que sigue. A ver si yo estoy confundido o no. El 562. 562, voluntad procreacional. Dale, léelo. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre. Momento, su... ven que ese consentimiento tiene que ser previo, informado y libre. O sea, es un acto de voluntad. Ahora, por eso yo después decía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Si lo hice antes, si ya está la escritura. Bueno, son, como les decía recién, puertas que se abren, pero ese consentimiento, más allá de ser previo, tiene que ser voluntario. Dice libre la palabra. Si es libre es que no es coercitivo, que yo no, no ejercen en mí una, una coerción para invalidar ese acto voluntario. De eso habla el tema de libertad. Seguí, Matías, por favor. Eh, previo informado y libre en los términos de, la, de los artículos 560 y 561, debiendo, debidamente inscripto en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. Bien formal. Súper formal. ¿No? Porque es un acto que tiene una relevancia jurídica y personal más que importante. Vamos a la adopción. Cuando la adopción implica diferentes consecuencias jurídicas en materia de parentesco, recuerden que habíamos hablado de que podía ser simple y que podía ser plena, por tratarse de una adopción simple, verdad, se nacenará de manera expresa en que de, cuando se alude al parentesco de manera en general, incluye a la afiliación adoptiva, cualquier sea su tipología, o sea, cuando hablamos de parentesco en la relación de adopción, no nos metemos en definitiva en si todavía es simple o es plena. Eso es propio de la adopción. Lo que pasa es que después va a tener determinados efectos jurídicos. Si es simple, entiendan que es un proceso previo, que es un proceso anterior, que todavía hay una etapa de estudio, hay una etapa de adaptación y luego vamos a llegar a la sentencia definitiva. En el 535 está la adopción plena. El adoptado adquiere, adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de este. Sos uno más de nosotros. Esa, ¿Vieron que les meto siempre los míos, los tuyos y los nuestros? Este es de los nuestros. No es ni el hijo de toda mi pareja, ni es. No, no. Es como si fuera, y de, y, no es como si fuera, lo es. Es un hijo nuestro. El 535 dice: adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de este. O sea, con los ascendientes para arriba y con los descendientes para abajo. Pero también con los colaterales y afines, con los de mi mujer. Entonces me vamos para arriba con los suegros, me vamos para abajo con los hijos. ¿Me siguen? Con los colaterales también. En la adopción simple solo crea vínculo de parentesco entre el adoptante y el adoptado. Ya ahí todavía tenemos una adopción simple, todavía no hemos llegado a la adopción plena o tal vez nunca lo lleguemos por distintas circunstancias, pero solo crea este vínculo de parentesco entre estas dos personas o entre estas personas, entre los adoptantes y el adoptado. Es simple. Todavía ese vínculo filial, todavía o por el momento o nunca, va a ser completo con las circunstancias como tenía la adopción plena, que va a ser uno más de nosotros y de los otros con nuestros parientes, con los de arriba y con los de abajo. Sin embargo, en los fundamentos se informa que la citada regla, lo que hablábamos recién, admite modificaciones, en tanto se faculta al juez. A flexibilizar este principio por diferentes razones que van en relación al beneficio del adoptado. Ahí siempre entra la razonabilidad, ¿no? Con una adopción simple, como le va a decir a la tía, y que la tía le va a decir: No, vos, vos sobrino mío, no sos porque tenés una adopción simple. El nene no tiene ni idea, ¿eh? nada. Para mí es la tía, para mí es, no sé, mis sobrinos, mis primos. Bueno, entonces, en, como al principio les volví a decir, entra la razonabilidad del juez para flexibilizar ciertas circunstancias. ¿Qué es la adopción de integración? Se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen tiene un progenitor de origen, obviamente como todos, me animo a decirles que no sé si sabrían o no lo del repollo y la cigüeña no es tan así, no es tan así, o sea, alguien viene de algún progenitor, entonces tiene un progenitor de origen. Cónyuge o conviviente del adoptante, obviamente es el cónyuge de quien lo adoptó o no es o no están casados es una unión convivencial, que si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena. Entonces, la adopción por integración. Integro a una persona que tiene un, eh, un vínculo filial, bueno, lo meto dentro de la mía con los efectos de la adopción plena. Vamos con el cómputo del parentesco. Yo quería ver si podía meterles una plaquita, pero ahora con ayuda de alguno de mis hijos voy a ver. El 533 habla de cuál es el cómputo del parentesco. Habla de una línea recta como tantos grados como generaciones. Y eso es el tronco. Entonces háganse las veces de que hay dos individuos, dos personas. El caso sería un hombre y una mujer. Pero vamos a ser más amplios. Dos personas que están casadas o que tienen una unión convivencial. El tronco de uno de A para arriba, ¿cómo se llaman? ascendientes y para abajo, ¿cómo se llaman? descendientes. Y vamos sumándole un grado a cada uno. Entonces tendré mis abuelos, perdón, mis padres en el primer grado, voy ascendientes para arriba, mis abuelos ascendientes en segundo grado. Tengo a mi papá y a mis abuelos y a mis bisabuelos y a mis tatarabuelos, pero para abajo tendré a mis hijos en primer grado y tendré a mis nietos en segundo grado, y si tengo la dicha de vivir mucho, tendré a mis bisnietos. Para el costado tendré los colaterales afines que son los de mi mujer. Que les voy a sumar un grado porque también están o para arriba o para abajo de su tronco. ¿Se entendió? Léeme, Mati, por favor, el 533. 533, cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la colateral, los grados se cuentan por generaciones. En la generaciones. línea recta, Matías, hay tantos grados como generaciones. Les dije recién, papás, abuelos, bisabuelos. Para abajo, hijos, nietos, bisnietos. Seguí. Bien. En la colateral, los grados se cuentan por generaciones. Uh -huh. Sumando el número de grados que hay en cada... Rama entre cada uno. ¿Se escucha bien, se chicos? Sí, lo noto. A mí se me trabó. Yo... Ah, yo lo escuché. No sé si ustedes lo están escuchando bien. No, me trabó a mí. Me apareció recién que se me ah, cayó internet perfecto. y volvió. Dale, dale, metele entonces. Empezar de cero. En la colateral, los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar y el ascendiente común. Correcto, porque va hasta la de mi señora o hasta la de mi marido y le voy sumando o para arriba o para abajo y son colaterales. O también voy para los descostados míos por generaciones, como dicen que vendría a ser, por ejemplo, un hermano. Para el cómputo del parentesco se diferencian las líneas rectas de las colaterales, resultando determinantes las generaciones que hay entre dos individuos. Después les voy a poner la plaquita o se las voy a subir a la clase, así después ustedes lo ven un poco más gráfico. Pero recuerden, para arriba, para abajo y para los costados los colaterales. El parentesco por afinidad también se encuentra por grados, por analogía a lo que sucede en el parentesco por... Naturaleza, entonces van a ser mis consuegros, perdón, mis suegros, porque son quienes los papás de mi mujer, ¿no? O van a ser mis eh, cuñados, porque porque son los hermanos de la misma, son por afinidad, ¿se entendió? No son naturales porque yo estoy casado con una, per una persona, pero son afines como se preguntó en algunas de las preguntas del parcial, cómo es el hijo de la pareja que tengo, es un hijo afín, es el hijo de ella, pero que está viviendo conmigo. Deberes y derechos de los parientes, está en el capítulo 2 del título cuarto, no importa, los dividimos en dos secciones, como son los alimentos, los alimentos, y el derecho de comunicación o derecho comunicacional, que antes que era Jimena era lo que se llamaba el derecho de visita. Recuerdan, si ustedes, algunos que son los más grandes, el derecho de visita, bueno, ahora se llama régimen de comunicación o derecho de comunicación. Se ha cambiado eso, lo mismo que la patria potestad, que se llama responsabilidad parental. Bien, Jimena, te leí, la, te leí los labios. El alimento Mati está dado en el 537. Se establece siempre un orden de preferencia referido a los parientes que se encuentran obligados al pago de alimentos. Siempre está el más próximo. Siempre voy a pedir alimentos al que está más próximo. ¿Puedo pedir a varios? Sí. ¿Puedo hacerlo simultáneamente? Sí. ¿Puedo hacerlo subsidiariamente? Sí, también. O sea, puedo en el mismo trámite, inspirados en el principio de economía procesal y de celeridad en el derecho, pedir alimentos al progenitor y a sus abuelos. ¿Puede darse por eh, porcentaje? Sí. Bueno, por eso es que es subsidiariamente. ¿Puede darlos todo el abuelo? Sí, claro. Tendré que comprobar que el progenitor no tiene medios suficientes para proveerlos. ¿Es rápido el proceso? Claro, es rapidísimo. ¿Por qué? Porque en el medio hay una cuestión alimentaria, que es una subsistencia para el otro. Entonces, como yo les decía anteriormente, ¿es una compensación económica? No. Esa es una de las diferencias. Esto es la subsistencia de una persona o de varias para cubrir una necesidad mínima. La compensación económica ponía, un, ponía en tela de juicio un desequilibrio manifiesto por la relación a vida durante un tiempo determinado. Esto es una relación de subsistencia. En primer lugar,. Se impone la obligación a los ascendientes y descendientes, obviamente recuerde que son los más próximos, y en segundo lugar la de los hermanos bilaterales y unilaterales, los míos otra vez, los tuyos y los nuestros. Si se trata de ascendientes y descendientes, la preferencia, como les dije recién, recaerán los más próximos en grados, por ejemplo, el hijo primero debe reclamar al padre y a su madre. Entonces usted me dirá, ¿y el hijo va a reclamar? Bueno, recuerden lo del abogado del niño, pero sí también puede reclamar. Generalmente lo reclama en cabeza de representación de él o, la, o el papá o la mamá. Los de siguiente grado también tienen obligación alimentaria, pero subsidiaria, como les dije recién, aunque no quita que pueden ser demandados simultáneamente, lo hablé recién. Así se eliminará la disparidad de criterios, como tenía el antiguo codificador, que existían al sobre los requisitos necesarios para que se pueda perseguir al pago de los alimentos. ¿Qué hizo el codificador? Amplió el espectro. Me dice, ¿y eso también qué es? Y bueno, eso es un principio de, básico de, de humanidad. O sea, am, am, amplíe el espectro para cubrir una necesidad a una persona que es más vulnerable generalmente son nuestros hijos, estos pequeños bajitos que son las peor, lo peor que las pasan en estas circunstancias en el ejemplo común por ejemplo de un divorcio. Por economía procesal ya les dije por eso podemos ir en la misma acción hacia los dos y para unificar criterios sobre una cuestión aceptar un reclamo simultáneo. podrá pagar una parte el padre y una parte los abuelos sí claro. Claro que lo puede hacer. Vamos a leer, Matías, por favor, el 537. 537, en numeración: los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: los ascendientes y descendientes, entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. Y B, los hermanos bilaterales y unilaterales. Bueno, en... ahí, ahí van. Recuerden el principio, siempre los más próximos en grado. Continúa. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales. Pero bueno. el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada uno, de cada obligado. Es lo que les decía recién. Entonces, el obligado al pago, el juez va a hacer un análisis de quién está en una mejor posición para hacerle frente a estos alimentos. Por esto les decía que pueden ser en porcentajes o en mayores valores unos que otros, también atendiendo a las subsistencias personales del alimentante y ese coeficiente de cómo genera... El, ese eh, dinero o esa suficiencia para poder pasarlos. Da pautas para resolver aquellos casos en los que hayan más de un obligado a pasar alimentos, el 537 amplía ese espectro para los, a, los más próximos, pero amplía la, la cantidad de sujetos que pueden ser obligados al pago de alimentos. Los parientes por afinidad acuerden cuál eran. Solo se den alimentos cuando están vinculados en línea recta y en primer grado. Subrayen esto. Los parientes por afinidad hasta línea recta en primer grado. Está en el 538. Por eso, por ende, perdón, solo debe incluirse como obligados a suegro y suegra, yerno y nuera, los hijos del cónyuge y recíprocamente la obligación de estos con el cónyuge de alguno de sus padres. ¿Por qué? Porque en línea recta están en el primer lado. Es mi suegra o mi suegro, o para abajo la yerna, la yerna, el yerno y la nuera, no la yerna, es el yerno y la nuera. Ahora bien, en caso de existir parientes en general y por afinidad, me voy más para arriba, primero debo estar demandados los parientes en general, o sea, los más próximos. ¿Cuáles son las características? Se considera que la obligación alimentaria con imposibilidad de ser compensada o transada o renunciada o cedida. A ver, entonces, caracteres. No puede ser compensada o transada o, re, o renunciada o cedida. Después vamos a ver que lo de compensada existe una línea más fina. Tampoco puede trabarse sobre ella gravamen o embargo. Bajo ningún concepto, o sea, son inembargables. ¿Mm? Eso es cuando dice trabarse gravamen o embargo. Las, las excepciones, un poco lo que les dije recién. Los alimentos podrán ser compensados con otra obligación. Por eso les decía que compensados hasta por ahí no más. Por ejemplo, cuando se compensa lo no pagado por el alimentado con lo debió pagar por algún otro concepto y no lo hizo. Como por ejemplo, me dirá Jimena, ¿cuál? O a Yelén, ¿cuál puede ser? Bueno, el colegio, el pago del colegio, el pago de la cuota del colegio, el pago de la matrícula u otras cosas que puedan entrar en el mismo en la misma compensación. O ser renunciados, se acuerdan que estamos en las excepciones. Ejemplo típico el de las cuotas devengadas desde el reclamo hasta el arribo a un acuerdo sobre el monto de la misma cuota. Bueno, eso es porque dicen, la excepción está, puedo renunciar solamente a aquellos que no han sido devengados, los de atrás, eso no te los cobro. O ser transmitidos, ejemplo, mediante una donación, si te trata de una suma devengada que va a ser en dinero y que no haya sido pagada en su oportunidad, está en el 540, esas son las excepciones, pero recuerden que el carácter es la no compensación, que no puedan ser transadas, renunciadas o cedidas. Pero siempre en el derecho argentino hay excepciones. La obligación alimentaria tampoco se puede ser re repetida. Entonces me dirán ustedes, ¿qué, ¿qué es repetida? Bueno, es tener una acción de devolución. Esto se solicita una devolución, una acción de repetición. Recuerden ese precepto, muchas veces mal usado en el derecho argentino: quien paga mal, Lautaro, quien paga mal, paga dos veces. ¿Eh? Entonces ahí no está la acción de repetición. ¿Cuál es la excepción a este principio que está en el 549? En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, pónganle que son dos, y uno de esos dos lo pagó todo al alimento. Ese que pagó todo sí tendrá una acción de repetición contra el que no pagó nada. Pero ahí va a ser la obligación de los dos alimentantes y no para con el alimentado, que si ya se la pagaste toda, jamás podrás repetir una acción contra el menor. Este principio de proteger al más vulnerable. Lee Mati el 549. 549 repetición. En caso de haber más de uno obligado al pago de los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros obligados en proporción a lo que cada uno le corresponde. En proporción a lo que cada uno que le corresponde, porque tal vez todos no tenían, el, si son dos personas, no tenían el 50% cada una y tenían el 50% y el 30%. El que pagó el 100% el total tendrá la acción de repetición o por el 30% o por el 50% según lo que haya pagado. Una situación que no puede pasarse por alto en, este, en esto del Código Civil es la obligación alimentaria entre parientes es recíproca. Está en el 367 último párrafo. Una de las características es que la obligación alimentaria entre parientes es recíproca. Para el Código Civil y Comercial de la Nación, sin embargo, ello no surge del análisis conjunto de todo el capítulo y principalmente porque la reciprocidad resulta del concepto, como les dije un montón de veces, de la solidaridad que debe existir entre las relaciones de familia. No estábamos más en el bote. O sea, este proyecto que teníamos desapareció, a donde queríamos ir nosotros finalmente no llegamos, pero debemos de ser solidarios porque de esas relaciones que nosotros tuvimos tienen consecuencias humanas y jurídicas como por ejemplo la de tener un hijo. Entonces ahí metíamos la casa, la atribución, lo que hablábamos de la, del, del, del régimen primario, las necesidades mínimas, la subsistencia, bueno, porque eso está amparado por el principio de la reciprocidad, perdón, de la solidaridad. Eh, tal vez los autores no la mencionaron expresamente por considerarla redundante, pero nosotros en la materia lo venimos diciendo varias veces. ¿Cuál es el contenido de la obligación alimentaria? Ahora después Matías va a leer el 541. Es todo. Entonces yo en un momento la otra vez les dije, saquen de su, de, su, de su visión que el alimento es comida. O sea, hagan la salvedad de que porque se llame obligación alimentaria y más allá que está bien que sea la comida porque es una eh, eh, condición indispensable, la de comer, para poder vivir, recuerden que dentro de este quantum alimentario, dentro de este número, hay un montón de otras cosas que no son comida y que son ladrillos relacionados directamente en el alquiler de una propiedad para poder vivir, por ejemplo, o el pago de una cuota del colegio o también la compra de una campera, un útil escolar o lo que fuera. Entonces, el 541 enumera los distintos rubros que pueden incluirse: la subsistencia, subsistencia mínima, la habitación, el techo, el vestuario, la ropa, la asistencia médica. Miren a dónde voy, hasta la asistencia médica, para uno será una asistencia médica gratuita y pública, si recurrimos a un hospital, entonces ahí ya no la voy a tener porque no hay ningún tipo de prestación prepaga, pero en un montón de otros casos estará la de la famosa obra social. Entonces ahí me va a decir, y no le va a cubrir la ortodoncia, doctor, porque ninguno la cubre. Bueno, tendrá un régimen también para ver cómo compensamos ese gasto. Ah, pero no es un alimento. Pero entra dentro del quantum, entran dentro de ese todo. ¿Por qué? Porque el chico necesita ortodoncia. Pero va a ser por un tiempo determinado o lo voy a tener que pagar siempre. Y bueno, la ortodoncia tiene un tiempo determinado. Ese gasto será excepcional por un determinado periodo de tiempo. Si el alimentado es menor de edad, también se incluye el rubro que. Uh, uh, Educación, porque después vamos a ver hasta dónde se extiende lo de la educación por la preocupación del de oficio o profesión. Y van a ver que el límite se extiende hasta los 25 años. Yo tendré que probar que estoy haciendo uso de esa condición de poder capacitarme para el uso de un oficio o de una profesión. Me dice, y pero ya es mayor de edad. Sí, claro, que es mayor de edad, pero bueno, todavía está estudiando. ¿Tendré que comprobarlo? Sí, claro, tendré que comprobarlo. Pero a esa edad ya los chicos de 25 años hablan por sí solos también, a veces por intermedio de sus representantes. Comparativamente, la obligación alimentaria entre parientes es más limitada que la resultante de la responsabilidad parental, lo que hablábamos antiguamente de la responsabilidad que tiene mamá y papá obviamente es bastante más limitada con lo de los abuelos o con lo de los colaterales, pues solo puede atender a rubros de toda necesidad, lo mínimo, y excluye aquellos dedicados al esparcimiento, o estudios especializados, o gastos superfluos o suntuosos, aunque el alimentante posea gran fortuna. Y yo les daba el ejemplo de la clase de equitación, que lo di varias veces. Que podría parecer superfluo o, 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 o suntuoso con el de asistir a la escuela o el de tomar la leche. Bueno, hay dos mundos. Bueno, bienvenidos al planeta la Tierra, pero es así, eh, hay más de dos mundos. Entonces, ese quantum que determina todas las necesidades en las cuales yo voy a basar después esa cuota alimentaria, que muchas veces. Va a estar dada por una especie, como por ejemplo un alimento o ropa o lo que fuere, aunque, aunque atrás de eso esté el dinero, porque no me regalan la ropa ni me regalan los alimentos, o puede ser líquida y llana en una condición económica, en dinero. Entonces, el quantum se determina de acuerdo a la condición del que la recibe, o sea, del alimentado. En la medida de sus necesidades, no es lo mismo el de la clase de equitación que el que no tiene para comer, y el de las posibilidades económicas del alimentante, que es quien va a prestar la, la, la obligación alimentaria. Entonces ese quantum va a decir que si una persona que tiene un salario de 50 mil pesos no le va a poder pasar 50 mil pesos de alimentos porque agotaría la condición económica del alimentante. Eso va a ser un quantum. Eso va a dar un número. Eso va a llevar a una conclusión que créanme que los consejeros de familia la sacan en 10 minutos. Tienen tanta experiencia hablando de alimentos que saben perfectamente cuánto vale una taza de leche y dos cucharadas de Nesquik. Lo saben eso lleva a un número. Me va a preguntar Lautaro: ¿es factible, es posible, es justo? Y a veces sí y a veces no. Ah, pero yo tengo la sentencia, le gané los alimentos a mi marido y no me los paga. Ah, bueno, bienvenido al mundo real. O sea, que yo tengo un acuerdo de alimentos con una cuota fijada, que tenga una sentencia condenándolo a ese pago, no quiere, no quiere decir que después los pueda cobrar. Porque en la Argentina la gente se insolventa, la gente comete, en la Argentina hay montones de países obviamente, ¿no? Eh, acciones fraudulentas y después el que no recibe el alimento es el pibito. Porque el padre se cree que con eso le hace daño a la madre. Un ejemplo liso y llano. Entonces te castigo con esto. Y la madre que no recibe alimentos lo querrá castigar al padre diciéndole, entonces ahora no lo ves. Afecta al régimen comunicacional, lo que antes decíamos que era el régimen de visita. Tampoco podría ser afectado. Soy el peor de todos, pero lo puedo ver porque sigue siendo mi hijo. Y aunque no lo vea o lo vea, vos me tenés que pasar los alimentos. ¿Se entiende? Como a veces las reglas están claras. Pero ejecutarlas es mucho más complicado, ¿no? Porque la plata no está, porque no aparece, porque me insolventé, porque trabajo en negro y no tengo cómo demostrarlo, porque no tengo tarjetas de crédito, porque no tengo cosas a mi nombre. Entonces, la sentencia, Lautaro, nos la colgamos en un cuadrito ahí en el estudio, te fue muy bien, la ganamos, pero el pibe sigue sin comer, ¿no? Pasa, todos los días pasa. La, entonces, les repito, el cuanto, en la condición de, del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. ¿Cómo es el modo de cumplimiento? La sentencia o convenio, al que habíamos arribado hace unos minutos, en el que se fijó el monto de la cuota alimentaria, también debe fijar. La forma en que debe cumplirse, esto es, si es en, obviamente en cuotas, en el periodo de tiempo, si es mensual, si es cada 15 días, cómo, si va a ser todo en especies, si yo voy a pagar la mitad de las cosas, el colegio o lo que fuera, no sé. Esto, sé, esto es si debe hacerse en efectivo o en especies y en la oportunidad de cada pago, en forma mensual, quincenal o semanal o como de lugar. Entonces, el 542 lee Matías, por favor. Modo de cumplimiento: la prestación se cumple mediante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica motivos suficientes. Bien. Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva, pero según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas por periodos más cortos. Cuotas por periodos más cortos, si son quincenales, como les dije, semanales o como fuere. Ese es el 542. En la práctica enseña que la forma común de fijarlas, obviamente es en efectivo, ¿no? en dinero, procediendo mensualmente, generalmente del 1 al 10 de cada mes. El depósito de la suma que corresponde a una cuenta judicial independiente, abierta a nombre del expediente y a la orden del juzgado, pero que finalmente la va a cobrar a Yelén. Hoy la, la tecnología avanzó muchísimo, sino antes, si vos eras abogado, no pongas fechas de cobro para algún otro tipo de, 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 de caso que tenga del 1 al 10, porque iba una masa de gente a cobrar juicio por alimentos, ¿no? Entonces iban a cobrar al banco, era un lío, el banco estaba en el entrepiso de tribunales. Cola, hasta la esquina, qué sé yo. Bueno, ahora está todo mucho más digitalizado, las cuentas se abren muchísimo más rápido, se deposita, se transfiere, lo tenés en una tarjeta de débito y sabés cuándo, cómo y dónde te pagó. Entonces, en eso se ha avanzado muchísimo. Pero les repito, corresponde abrir una cuenta judicial independiente abierta a nombre del expediente y a la orden de juzgado y, por ejemplo, como les dije, donde el beneficiario sea Ayelén Acosta Morales, que ella es la mamá, porque el nene es menor de edad. No fija como absolutas las formas indicadas, pues señala que el obligado puede solicitar que se le autorice solventar la obligación alimentaria de otra manera. Les dije el pago en especie, como por ejemplo el pago de la cuota. Del colegio, las expensas, el alquiler o lo que fuere. Esto puede implementar mediante la compra directa de comida o vestimenta. También. O el pago de alquiler o de un préstamo para adquisición de una vivienda. Claro, estás, eh, la vivienda no es tuya, pero yo estoy pagándote el préstamo. En algún momento lo terminaré de pagar. Esa es mi compensación. Mi compensación no. Esa es mi cuota alimentaria. Medicamentos, obra social, entonces. Entonces me dicen ustedes, ¿y en el cumpleaños? Bueno, generalmente en el cumpleaños lo arreglarán, si tienen buena onda, lo harán a medias o no, si no, se verá de qué manera. Lo que pasa muchas veces, papá le hace un cumpleaños y mamá otro. Entonces hay dos cumpleaños. Bueno, muy bien. Entonces, pobre el pibe que la está pasando tan mal, por lo menos tiene dos fiestas y generalmente dos regalos. Pero bueno, pasa. Sí, señor, pasa. Y este es el planeta Tierra. Luciana, ¿entiende bien? ¿Me escucha, Luciana? Bien, bueno, sigo. Por ejemplo, si el alimentante percibe su sueldo quincenalmente, no existe ningún obstáculo legal para que se jifije que la cuota se cumpla también en forma quincenal. Ya lo dijimos mil veces. ¿Cuándo cesa la obligación alimentaria? Lautaro, papel y lápiz. 554. ¿Cuáles son las causales de cesación? Si el alimentado incurre en alguna causal de que se enroscaron tanto y finalmente no lo no tomé, porque me dio miedo con todas las preguntas indignidad. que hicieron. Sí, de indignidad, siempre viene la indignidad que afecta a las relaciones entre las personas. ¿Por qué? Porque el tipo me quiso matar. Y si me quiso matar, ¿cómo le voy a pasar alimento? ¿Me entienden? Pero no se enrosquen tanto. Indignidad, 2281, después no me pongan que es el 2300, 2281 cursan sus sesiones conmigo y se las voy a tomar de verdad. Por la muerte del obligado, del alimentado, obviamente todo cesa por la muerte, y cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. ¿Y por qué? Porque ya eh, no soy más menor de edad, porque ya trabajo, porque me casé, por X, o porque no necesito esa obligación. La cesación de la cuota en los casos de los incisos A y C, o sea, por indignidad o porque desaparecen los supuestos, no puede hacerse manumitario, o sea, por mano propia, sino que debe ser requerida al juez y este, con este principio de la razonabilidad, debe decidir sobre la procedencia del planteo. Solo cesa de pleno derecho, o sea, no necesito al juez, en la causa B. ¿Por qué, Vanessa? Porque el tipo se murió. No está más y ahí Lautaro frotará sus manos y empezará el proceso sucesorio, que de eso se trata. Antes de seguir con derecho de comunicación lo que antes era el derecho de visitas, voy a alimentos en una forma un poquito más profunda y más rápida, porque nos quedan poquitos minutos. Matías, libro en mano. 6.58 ya, ya lo leímos. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo a uno de ellos y al otro, o al otro. Entonces me dice eh, Jimena: está la mitad de los días con cada uno, porque ahora está muy vos Populi con esto, y como atrás de esto hay toda una mini guerra entre esto de, de un lado y del otro y la brecha. Ah, bueno, me dice, entonces está la mitad de los días conmigo, no te paso alimentos. Bueno, habrá que ver la condición de con quién pasa la mayor cantidad de días y si son iguales, qué pasa con esa condición económica. Entonces lee Mati el 658 rápido. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Perfecto. Pro, proveérselos, recuerden, por sí mismo. Bueno, pero... La regla es la del 658, la, o por lo menos la regla general. El 666 habla del cuidado personal, el cuidado personal compartido, lo que les decía recién del ejemplo. Si ambos progenitores cuelgan con recursos equivalentes, habrá que ver si los recursos son similares. Cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Repartirán la cuota del colegio si van a escuela privada por mitades repartirán todos por mitades. Si los recursos de los progenitores, a lo que yo hice referencia hace un minuto, no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro y ahí es donde vamos a contemplar esa desigualdad entre los recursos de ambos progenitores. Rápido, Matías, el 666. Cuidado personal compartido. En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658. 658, que era el de alimentos en general vamos a, la a las legitimaciones o hablar un poquito de las legitimaciones cuando son chicos menor de edad la o sea la fuente legal es la responsabilidad parental o sea sus padres recuerden esa es la fuente legal y quiénes van a poder iniciar este proceso de alimentos el progenitor obviamente en representación de de, de su hijo menor el hijo con cierto grado de madurez, recuerden lo del abogado del niño, los parientes, recuerden la proximidad, o también el ministerio público. ¿Qué pasa si tiene de 18 a 21 años, o sea que es mayor de edad? Bueno, la fuente legal, obviamente, va a ser el, el vínculo filial eh, 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 derivado de la responsabilidad parental, porque ahí va a tener, eh, 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 siguiente, tiene papás. Y tiene parientes, recuérdense lo de parentesco, y la legitimación activa, el progenitor que convive con él por derecho propio y también su hijo. Cuando es de 21 a 25, que son mayores que se capacitan, que están estudiando por el, el adquirir un, un oficio o una profesión, el vínculo filial es el del, 600 seten, del 663. Ahora, si quieren, Matías lo vuelve a leer. Y la legitimación activa es el progenitor o el conviviente por derecho propio y también el hijo. Los mayores de 25, la fuente legal es el parentesco y la legitimación activa siempre va a ser el hijo que tendrá que probar que no tiene las condiciones para satisfacer esta subsistencia mínima. Es mayor de 25 años, no, se está, no está adquiriendo un oficio o una profesión. Pero no puede mantenerse por sí solo y tendrá, obviamente, que probarlo. El 659 habla del contenido, como les dije recién: manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gantos por, por enfermedad, profesiones y oficio. Ya lo leímos. Vamos a seguir. Eh, bueno, hablamos un poquito de la prueba. Recuerden, las necesidades se presumen, más cuando son menores de edad. Cuando es de 18 a 21 las necesidades se siguen presumiendo, pero el alimentante prueba a acreditar que el hijo tenga medios suficientes. Ya es mayor de edad. Entonces el alimentante puede decir o pedir la reducción de la cuota alimentaria o decir, "Che, este chico ya puede mantenerse por sí solo." De 21 a 25 ni hablar y los de mayores de 25 la carga de la prueba está solamente al alimentado, él tendrá que probar que no tiene los medios suficientes para subsistir. Alimentos a los parientes, a los abuelos, ya hablamos, es el 668, como pueden ser reclamados, lo hablamos muy, varias veces. Recuerden que pueden ser subsidiarios y en un solo escrito. Pero les quiero decir algunas cosas. La extensión se valora en relación a las necesidades siempre del alimentado, por eso se amplía el espectro a la imposibilidad o dificultad de proveer los progenitores, o sea, los primeros a los que voy no tienen cómo darme alimentos, entonces voy a los segundos, y a las posibilidades económicas de los abuelos, porque también tendremos que tener en cuenta cómo están los abuelos para recepcionar ese pedido de alimentos. Es decir, se permite el reclamo en una misma acción, ya lo hablamos, tanto al padre como al abuelo. Y recuerden el principio de subsidiariedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta, momento, la posibilidad del reclamo simultáneo no obsta a la autonomía de la acción. O sea, el reclamo es simultáneo, pero va a tener que haber dos pronunciamientos. La sentencia dictada contra el progenitor no es ejecutable contra el abuelo no demandado originariamente. O también recuerden que uno tiene un porcentaje y el otro uno menor, y recuerden también que pueden ser subsidiarios. Si primero se accionó contra el progenitor, deberá promoverse otro proceso. Si no es simultáneo y yo primero accioné contra el papá y no obtuve nada y no lo metí en la demanda, tendré que ir con otro proceso para ir con el abuelo. ¿Se entendió eso? Pueden ir juntos o no. Reclamo, miren esto, a los abuelos y nieto menor de edad. Lo vimos en el 541, asimilable a los padres, pero ahora les voy a leer algunos casitos. ¿no? Eh, mal, dice el, el juez, a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcional dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Esto lo saca de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Continúa. Es una demanda conjunta contra padre y abuelo. Es el caso que yo les decía de una única demanda. La petición pide alimentos provisorios. La madre conviviente sin empleo estable. La madre convive con el chico, no tiene un empleo estable. Se admite el planteo. Se impone una cuota a favor de la niña a cargo de su progenitor. A favor de la alimentada es la niña, a cargo del papá. Ante el mero incumplimiento total o parcial, recuerden, el padre no cumple, pero no cumple en todo, puede cumplir en una parte, de este se habilitará, miren lo que dice el juez automáticamente ejecutar la prestación contra el abuelo codemandado. Recuerden que es una única presentación. Sin necesidad de la actora de cumplir con ningún otro requerimiento ni recaudo previo. ¿Eso por qué? Dice esta, esta, este caso de, de, del 2015 nuevo de, de Gualegaychú? Porque lo hizo en un único proceso. Porque utilizó demandar a los dos por una única vía. Otro, demanda conjunta contra papá y abuelo también, condenan al progenitor a abonar cuota del 30% de haberes netos, de haberes netos, mire lo que es esto, el 30%, con más SAC, me preguntará la amiga Yelen, qué es el SAC, es el aguinaldo, es el sueldo anual complementario, y asignaciones familiares, y mantenimiento de la cobertura médica y le mete hasta la cobertura médica, que es Swiss Medical. O sea, ahí estamos hablando del caballo de equitación, no del pibe con el café con leche. Nos fuimos para Swiss Medical. Para el supuesto de incumplimiento, condena a ambos abuelos, si no cumplen el papá con el 30%, con lo de Swiss Medical, con el SAC, con las asignaciones familiares, lo condenan a ambos abuelos a venar una cuota del 10%. De los saberes netos de que cada uno percibe. Fíjate, Lautaro, cómo recaudó información. Tenía los, los, los recibos de sueldo de, de él, de los abuelos, de todos. Miren, el juez de el 10% de los saberes netos que cada uno percibe. Se imaginarán la cana de Vanessa que estaba defendiendo al otro, ¿no? Al papá. Borrate de su inmédica, el campeón. Pero bueno. Eh, <coughs> Diversidad de criterios para el cumplimiento. Bueno, hay alguna. ¿por qué? Por esto que estoy leyendo de los casos, hay algunas salas que no, que los rechacen, que los rechazan. Misma cuota obligado condicional, incumplimiento total y parcial, lo hablamos recién, y diferente cuota obligado condicional, no aclara el caso de incumplimiento parcial, como el del abuelo que le va al 10% y al papá por el 30%. Nieto menor de edad, leo uno del caso de acá de Mar del Plata. Valorando tales circunstancias, considero que corresponde hacer lugar al pedido de alimentos provisorios peticionados respecto del abuelo paterno. Abuelo paterno, fue contra el abuelo paterno, fijando una cuota alimentaria en favor de sus dos nietos menores de edad de 4.000 pesos. Y en la medida que el progenitor no abone la cuota alimentaria provisoria fijada, o sea, lo condena al progenitor, debiendo además hacerse cargo de la cuota alimentaria fijado a su hijo. Va. ante el incumplimiento total o parcial en el que este último incurra y en la medida del mismo, a fin de que sus nietos, X y X, no importan los nombres, perciban un monto total que, unidos a la actual provisión de vivienda, permita a la progenitora conviviente solventar las necesidades de ambos. ¿Se entiende? Luciana, hazme así. Bien. Eh, Jimena. Lautaro. Bien. Matías. Jorge. Vanessa. ¿Se entiende? Ayelén también. Sigo. Bueno, ya hablamos de los nietos. Cuando el nieto es mayor de edad, todo de redundancia, no le voy a leer tantos casos. Aspectos procesales. El 543. Proceso de alimento, recuerden, es el más breve. ¿Por qué? Porque esto es rapidito. El pibe tiene que comer mañana, tiene que ir a la escuela mañana y tiene que pagar la cuota de la escuela pasado. No acumulable con otro. Cese, aumento y reducción va por vía incidental. Si yo quiero, quiero pedir de una parte el cese, quiero pedir de la otra parte, del alimentado, el aumento o, la, o de la parte del alimentante la reducción, va por vía incidental. La retroactividad. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente. ¿Cuáles son los medios fehacientes? Recuerden, carta de documento, telegrama colacionado o un acta notarial, póngale. Por el pedido anterior, por los que están atrás, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado. Che, yo gasté todo esto en la parte que corresponde al progenitor que no convive con ellos. Entonces recuerden cómo es la retroactividad, los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente. ¿Desde el día de la demanda? Ya lo saben. Desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda, ojo, dentro de los seis meses, acá le va a meter un plazo, como diciendo, cheque esto, no sea un abuso en el tiempo, que yo con esto no logre algo más de lo que verdaderamente busco. ¿Cuáles son los medios fehacientes? Recuerden, la carta documento, el telegrama colacionado o puede ser un acta notarial. Me va a preguntar Jimena qué es un acta notarial, voy con un escribano y te notifico. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos un poquito la otra vez. No te ubico, no me recibís las cartas, cambiaste la chapa municipal y no tengo cómo ubicarte. Una suerte de plazo de caducidad, dice el amigo, que en nuestra opinión se justifica en la finalidad de evitar el engrosamiento de las liquidaciones. Yo les decía estos abusos por el transcurso, el transcurso del tiempo, o sea, le pone seis meses para iniciar la demanda desde que fui fehacientemente notificado. ¿Hay medidas cautelares? Sí, claro que las hay. Siempre las hay en el derecho argentino. Para asegurar alimentos futuros, porque me pienso que se va a insolventar, para asegurar alimentos provisorios, el obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes para destrabar la situación, y los alimentos provisorios desde el principio o en el transcurso de la... Causa. Voy a leerles una cosita acá que dice, pero no me quiero ir, paren. Bueno, lo leo más adelante. Eficacia de la sentencia, medidas ante el incumplimiento, un poco lo que les decía de colgar la sentencia en un cuadrito. La solidaridad de quien no cumple con la orden de retención del crédito laboral o otro, bueno, son ejemplos. Intereses, siempre la tasa más alta, la que fije el juez sobre las circunstancias de cada caso, porque esto es como un castigo, u otras medidas razonables ante incumplimientos reiterados, como son las astreentes, que hablábamos la otra vez, estas combinaciones combinatorias de carácter pecuniario. O prohibiciones de salida del país. Y el otro día metimos, que no sé quién de ustedes lo dijo, me parece que Nazaret, o alguien dio el ejemplo, que yo no lo sabía, la del permiso de conducir. ¿Se acuerdan? Bueno, quedó ahí, pero evidentemente algo de eso también tienen, porque es como, che, flaco, vos no podés no pagar nunca. De algún lado te tengo que poner el bozal. Porque si no, siempre te salís con la suya. Algunas diferencias para que ustedes vean la celeridad del proceso. En un título, en, en, en un juicio ejecutivo común que yo voy a ejecutar a alguien, tendré que tener el título ejecutivo, como puede ser un cheque, pónganle. Entonces, intimación de pago y citación de remate, lo primero. Después una medida cautelar, en embargo, que es lo segundo. Después le doy traslado, plazo para oponer excepciones. Recién llego a la sentencia de trance y remate, y una vez que la tengo voy a la subasta. Juicio ejecutivo. Si yo ejecuto una sentencia, como les decía, tengo la sentencia, pero no me pagaron. Tengo que tener la sentencia primero. Condena de monto en la sentencia, liquidación, aprobación, tengo que tener un monto, obviamente. Embargo, ya le dije, una medida cautelar. Va a poner excepciones la otra parte. Llegaré a esta nueva sentencia con la ejecución de sentencia y recién ahí podré subastar. En el juicio de alimentos ya tengo la sentencia. Lo intimo. La única excepción que puede poner es la de pago, o pago total o pago parcial. No hay sentencia. Puedo tener un embargo y si no, si hay un embargo, puedo subastar el bien. Es acotado. Es rápido. ¿Por qué? Porque hay alguien que está necesitando de esos alimentos. Por eso la brevedad en el juicio. Me voy de alimentos, ¿se entendió? Uso mis últimos minutos para qué? Para el derecho de comunicación o lo que antes llamábamos el régimen de visitas. Se propone el cambio de régimen de visitas por el de derecho de comunicación. Sigo. Los legitimados, los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad, con capacidad restringida o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con sus, volvemos al parentesco, ascendientes, con sus descendientes, con los hermanos, que ya son bilaterales o unilaterales, y parientes por afinidad en primer grado, por afinidad en primer grado, ¿no? Acuérdense de que estaba en primer grado de mi señora y por afinidad serán sus qué suegros o para abajo serán sus primos. Sigo. No relaciona el derecho a comunicación con el derecho a alimentos como si sí lo hace el actual artículo 377 bis del Código Civil. No, este código no lo relaciona. Les dije. Una cosa son los alimentos y otra cosa es el régimen comunicacional. No me la deja ver, no le pago, no tiene nada que ver, ya lo expliqué recién. A diferencia de la forma en que el proyecto lo incluye ahora en el nuevo código civil, que, se, que va por vías separadas y que no tiene por qué mezclarse, porque el papá, aunque no pase alimentos, va a ser siempre el papá y, va, y el nene o nena va a necesitar a su papá y va a necesitar a su mamá porque en definitiva él tampoco eligió esa situación. ¿Este régimen comunicacional se amplía a otros beneficiarios que tienen interés legítimo en este chico? Sí, quienes deben poder gozar del derecho de verlos. Entonces Matías anda leyendo rápido el 556, que no solamente van a ser mamá y papá, ese interés tiene que estar justificado. Pero bueno, dale. 556, otros beneficiarios. Las disposiciones del artículo 555 se aplican en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo. Perfecto. A lee lo último. Eh, en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo. legítimo. O sea... ¿Se sigue abriendo el espectro? Sí, como lo hicimos con los alimentantes, sí, bueno, acá es con los que tienen derecho a verlos. En el caso de los, por ejemplo, padrinos de bautismo, para aquellos chicos que estén bautizados, que no tendrían una relación en este parentesco filial, y sin embargo, tienen la obligación de verlo. ¿Pueden hacerlo? Sí, claro. Un vecino con el que se ha criado, y usted me dice, ¿y la naturaleza jurídica de eso? El amor. La contención, la afinidad, el contacto, porque se quedaba con esa vecina todas las mañanas mientras mamá y papá trabajaban, X. En el caso de los padrinos de bautismo o de un vecino, ya le dije, quien se le haya negado el derecho, pero que por distintas circunstancias se haya encariñado de una persona y considere que renovar la comunicación puede ser beneficioso. Entonces Vanessa me va a preguntar, ¿para quién? principalmente para el peque, pero ojo que puede ser beneficioso también, obviamente, para ambos, porque hay una relación, hay una conexión afectiva legítima. Sin dudas es que el beneficio debe ser para la persona con quien desea mantener comunicación, aquel que levanta la mano y te dice, che, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué me castigás y no me lo dejas ver? Lo castigo porque nos separamos por su culpa, usted era mala. No tiene nada que ver. El nene tiene derecho a ver a su abuela. Porque en este caso será aplicable el interés superior del niño. Recuerden que hay convenciones que ayudan, que vinculan al codificador a que esto sea más saludable para el menor en su contención, en su educación, le va a servir y le va a ser útil y no le va a restar en nada que se vea con su abuela o con su padrino de bautismo. Medidas para el cumplimiento, el 557, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia, miren, ya se llegó a la sentencia, o convenio homologado, medidas razonables para asegurar su eficacia. Lo vemos en un determinado lugar, en determinadas horas. En un espacio neutral, en un espacio seguro, tales días, en tal horario. Entre las medidas que se pueden implementar, por si no lo cumple, corresponde la imposición de astrentes, otra vez, o la derivación a tratamiento o, o el cambio de custodia excepcional y debidamente fundada. Son tres articulitos. Se terminó régimen comunicacional. Hablé un tocazo, eh, perdonen, tuve que meter. Recuerden, parentesco del miércoles que los dispensé y alimentos propiamente dichos en la de hoy. Quiero que me muevan aunque sea la cabeza. ¿Se entendió? Simena por mover sí, la perfecto, cabeza perfecto. y Matías levantan los pulgares. Tal vez si yo digo levanten los pulgares, ellos. A ver, vamos a hacer la prueba. Levanten los pulgares si entendieron. Bien, bien, Matías, sí, se entendió. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo la próxima, que creo que es el próximo miércoles. Gracias. Gracias, profe. Gracias. gracias hasta luego.